forces once again to bring you It's Marvel Superheroes vs. Street Fighter! Look! Let's crack your collection! Don't miss out on the enjoyment of a lifetime! Behold, amazing services! Don't miss the most amazing tag team fighting game ever! Are you ready for a new challenger? Experience Marvel Superheroes vs. Street Fighter! What the fuck, nada, en serio. Buenas, buenas amigos, bienvenidos a mi canal Campe Siviano. Estamos aquí en Marvel Super Heroes vs Street Fighter, un juego de recreativo donde nos gastamos todas nuestras moneditas de 100 pesetas. Nos gastamos en la paga. Yo por lo menos en este juego me encantaba, ¿vale? Vamos a esperar, aquí ya lo vendo. Si no, ya sabéis que se elige solo. Mi personaje favorito de Marvel, siempre del mundo Marvel, universo Marvel, me encantaba. Y Ken, ¿vale? Street Fighter siempre soy pro Ken. ¿Sabéis que cuando eres de que eres de Ken o de Ryu? Soy de Ken. Manual, turbo y yo qué sé. Y vamos a tener unas partidillas aquí. A ver cuánto llegamos. A ver hasta dónde llegamos sin palmar. Y luego yo qué sé. Con los créditos que hemos metido, 9 moneditas. Y una 1000 pesetitas. ¿Vale? Lo que son equivalente a mismo 6 euros. Vamos a ver lo que nos. Lo que duramos. Ya os digo, no soy para nada experto. Nada. Pero más o menos yo que sé. Es un poquillo los combillos y eso. Ah, tío, no me jodas, que te quedas de vida. Muérete ya. Venga. Garras de adamantium. Y Dalsim no me gustó nunca. Street Fighter, pero era un spammer. Era para luchar de lejos este rato. Que se alejaba y que se fue un sitio. Todas las sus FMS se alargaban, sí, todas chicas, todas. Encima es esto, es de la India, así que Kama Sutra, no lo desperdiciéis, está soltero. Bueno, primer combate. Lo ven, no, él solo se basta. Ken estará peinándose todavía por ahí. Bueno, Hulk, ya sabéis la predilección que tiene siempre con las mujeres. Y cuidadito con Hulk, en serio, ¿eh? Porque... ¡Uf! Es que mirad ahí. Es que le estoy haciendo un combo y que lo aguante y se te sigue lanzando, ¿eh? No puedo dejarle. ¡Dios! ¡No te dejo! ¡No! ¡Buah! Me ha hecho el super combo. ¡Dios! Me sigue haciendo cosas mientras le estoy... ¡Vamos! Grande lo vendo. Vamos a dejar que aparezca aquí para que esté encerradita ya. Sakura, que no sale de aquí. No voy a dejar aquí nada. Es dinero, tengo aquí. Dios. Tengo aquí mis moneditas de 100 pesetas que las he metido. Vamos, grande. Guau. Que te necesitamos para que acabes la faena. Solamente para eso. Que no seas sumamente estúpido. Bien. Pues eso. Tengo aquí... Me lo instala en la torre para jugar más real ahí. Para... Meto moneditas. Bueno, ahí el sonido cuando metías la monedita y se quedaba atascada y te la volvía a echar. Lo sonaba. Tienes que rasparla con la máquina. Capitán América y Ryu. Lo que acabé de escuchar es que se ha caído mi conexión de internet, no sé por qué ahora mismo. Y bueno, voy a intentar traeros a estos martes retro, ¿vale? Me acaba de ocurrir a mí mismo el nombre. No, pero no se me olvidó decirlo antes. Estos martes retro, intentar traeros... ¿Qué se llama? Juegos, ¿vale? Que habían marcado menos infancia en recreativas y demás. Vamos. Mierda el escudito, tío. Mierda Vibrantium. Esto sí es más real, ¿vale? Que se cubran con otras cosas. No real. En el universo Marvel ya lo sabéis que hay una escala de dureza de objetos. La que está la... Dios, soy a Duque, me acabo de zampar. Cuidadito, ¿eh? Vamos, y aquí está el duelo que todos queríais ver. ¡Ah!
Ya sabéis que Ryu era más espiritual y sus Hadoukens eran más fuertes. Mientras que el Shoryuken, Shoryuken de Ken era mucho más poderoso. Eso es el Shoryuken. Shoryuken. Luego estaba el... ¡Dios! Esquivando el combo con un Shoryuken. Es que salta tanto. Yo no me acuerdo. Buena. Salta otra vez. No, no, no. ¡Guau! ¡Shoryuken! No me acordaba que saltaran tanto. Increíble, ¿eh? No, 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 no. ¡Uf! Me he cagado en los pantalones. Después de lo que se había trabajado lo vendo, uf, casi perdemos. Bien, 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 bien. Bueno, de momento no hemos perdido ninguna monedita, ¿eh? Uf. No tengo ni idea de quién es la gente. No le recuerdo el universo Marvel. A mí me dirá, Nicole, de culto. En serio, no sé quién, no me acuerdo. Qué grande es, ¿no? ¿Qué mierda eso que danza? ¿Qué es eso? Os lo digo, ¿qué es esto? No lo sé, es que no está ni tapando. Se mete en una dimensión paralela o algo, no sé, es raro. Uy, aguanta, encima es fuerte. Vale, vale. Vale, vale, uff, ese combo ha sido fuerte. No, lo hice demasiado pronto, ahora sí. Buah, me destroza, En principio, también era fácil, Street Fighter, Turbo 2, el que tengo yo, ¿vale? Tenía yo para mi Super Nintendo, que aún tengo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh, Shoryuken! ¡Buah! Es imposible, yo creo... ¡Qué mierda! ¡Buah! ¡Qué dopado, ¿no? ¡Buah! ¡Qué dopado es este personaje! Tengo muchísima ganas de saber quién es ahí, bueno. Tengo ni idea. Vale, vale. Uf, pero me queda solo media vida. Buah, media barra imposible, carajo. No sé, ¿eh? A ver, con Zangief en Street Fighter, con que me quedara un toque, me lo cargaba. Había otros que te costaba la vida, como el Vega, porque tenía el ataque ese que no podía hacerlo nadie más. Era, se colgaba en la pared de atrás. Venga ya, por favor. ¡Que estaba en el suelo! Buah, me ha ganado al final, tío. Me ha dejado la mira en los labios. Bueno, primera monedita perdida. Y tenemos un Final Atomic Buster. Vamos a ver. Vamos aquí a continuar. Tenemos nuestras moneditas. ¿Veis abajo a la derecha? A Omega Red. Ese es el que nos va a costar. ¡Gafe! ¡Gafe! Eres gafe, Pablo, eres gafe. Guay, no creo que consiga cargarme estos dos de Marvel, ¿eh? Uf, cuidadito. Si lo vendo, a ver, si lo vendo hace un buen trabajo, todo es posible. A ver qué. Lo dicho, cargárselo. Bueno, entonces estamos en un grandísimo trabajo, con lo vendo. Hay que estar a una distancia. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo este actor, ¿vale? No me acuerdo el nombre ahora mismo del actor de Lobezno, ¿vale? Lobezno de Los Miserables, ya sabéis, ¿vale? Pero decide en la película Acero Puro, ¿vale? Robot boxeadores. Que hay que estar a una distancia. Venga tú, que es Bamer. Está destrozado. Madre mía. Hay que estar a una distancia. Venga, ya, ¿no? ¿Qué es eso? Ya empieza, tío. Es que es muy spammer este, tío. Es que me acuerdo de él. Era muy spammer. Es el peor de todo. Es asqueroso. ¿Gastaré todas las monedas con esta gente? Tiene pinta de que sí. Pero bueno. Como LHDH que soy, no puedo rendirme. Ahora sí. Otra vez miel en los labios, tío. ¡Dios!
¿Qué decía? Pues eso, que hay que verse siempre a una distancia donde el tamaño no importe. Mega Red otra vez. Blanca y bestia, ¿no? Creo que es bestia. McCoy, ¿vale? Para que no sepa quién es bestia, es McCoy. El científico de... De la... Dios, de los X-Men. En serio, yo creo que lo conoce, se le va a conocer mejor por bestia, más que por McCoy, pero bueno. Pesadito eres, Blaster, ¿eh? ¡Vamos! ¡Dios! ¡Deja de alejarte! ¡Sí! ¡Dios! ¡Qué épico ha sido como me he cargado! Cuidadito. Cuidadito que empiece ya el imbécil. No me gusta nada el Omega. Ya empieza. Es que me queda un toque. Y ahora viene el toque. Uf, bueno, a ver, un cuarto casi. ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Buena esa! ¡No! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Eh, de verdad, juego! ¿En serio, de verdad? ¿De verdad? ¡Vamos! Sí, ahora mismo le estoy haciendo doble peineta. Jódete. Bien, vamos, grande Ken. Grande. Otra vez Zangief contra Dalsim otra vez. Pero que es esto, se repiten. No he visto que Pandera ni está ni más, pero vamos. El segundo máximo cuerpo a cuerpo, que es Zangief, porque el primero es Hulk, obviamente. Ahora que lo pienso es que no me lo puedo creer que me lo haya cargado a Omega Red y a Blaster juntos. Era más factible cargármelo cuando estaba Zangief. Pero es que se ha realizado un trabajo muy crack, lo vendo. Buah, tío, que no quita ni nada de vida. ¿Perdona, no le quita vida? ¡Shoryuken ya! ¡Bien! ¡Otro! Ya está, se acabó. Venga, va, arriba y Omega Buster. No me acuerdo más. ¿Shoryuken ya? No, ahora no. ¿Eh? ¿Qué le he dado? Pues nada. Solo que se tiene permitido teletransportarse solo es Goku. Sí, de aquí no se va. Pesadito eres, Dalsim. A ver a quién aparece ahora. En vez de Dalsim, ¿quién aparecerá? Porque Dalsim era ahora el acompañante, creo, ¿no? O no, no sé, no me he fijado, no recuerdo. Matar solamente. Y entro y ya me como el. Tío, lo de este juego es ilógico, no es normal, ¿vale? Lo digo totalmente en serio, es. No me parece ético, legal. Yo entré y ya me da comer un ataque sin poderlo esquivar, ¿vale? Porque no se puede esquivar. ¡Pero está ganado! Jodidillo, ¿eh? Es jodidillo. Te recuerdo todavía, a mí me vienen los recuerdos del pasado. Wow. Tenías tu creditillo, tus monedillas. ¡Buah, Kuma! Pantalla número 6. Let's go, Bob. Ready. Buah, lo verdadero. Pero lo vendo soy yo. Bueno, a ver, en realidad lo vendo también ha tenido el traje. Traje con esos colores, ¿vale? Así que no es ninguna imitación ni más. Pero, ¿qué quieres que os diga? A mí me encanta muchísimo más el lo vendo que me gasto yo. El azul. Y aparte mi color favorito, pero... No sé, repito, es que es... Buah.
Mola mucho más, coño, que no me da explicación. A mí me gusta y ya está. No es fumar, aquí estaban solos. Os explico, ¿vale? Hay varias formas de hacer muchos, de hacer varios combos, ¿vale? Unos gastan más energía que otros. Una forma de hacerlo gasta más energía que otros. Y ahora mismo, por ejemplo, lo estoy haciendo en grado medio, ¿vale? Lo he hecho con grado medio. Se puede hacer con grado medio. ¡Buah, Akuma! Cuidadito con Akuma. Se puede hacer con grado medio, grado máximo. Mira, tío, ya llega a pasar otra vez y no. Vamos, Ken. Aunque en realidad siempre es el Ríos, ¿no? Por si... Akuma es quien le ganó. Ryu o algo, ¿no? Bien, tío, bien, Ken. ¡No! Akuma para mí es el más fuerte de Ken, Ryu, tal. No, no hay discusión para mí, yo creo. Eso es... Akuma es una barbaridad. Tiene todo... Tiene un montón de ataques. Yo creo que podemos, ¿eh? No sé por qué me da, pero creo que podemos. Míralo, míralo. Lo dije, ¿eh? Lo dije. Y fíjate, lo dije cuando tenía él más vida, muchísima más vida. La suerte hemos tenido, ¿no? A la primera esto. Bien, 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 bien. ¡No! ¡Es el final del juego Apocalipsis! Vale, amigos, aquí es donde ganamos, estamos el dinero y perdemos. ¡Hola! ¿Es esto? No recuerdo. Sí, sí lo recuerdo. Sí lo recuerdo, está chulísimo. ¡Salta! ¡No me lo creo! Era chunguísimo, me acuerdo en su momento. ¿Ya? No puede ser, no puede ser. ¡Oigo! Os lo juro, no recuerdo que fuera tan fácil. Yo creo que era mucho más difícil, man, en su momento. A ver, pensad. Yo ahí no estoy con teclado. El otro era con su... con su... este arcade, su... ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? Iberakuma. ¡Listo! ¡Madre mía! Tengo miedo, no sé ni qué va a hacerme. ¡Madre! ¡Madre! ¡Vale! ¡Vamos! ¡A por él! ¿Se imagina que los matamos? Sería increíble. Que está solo, ¿eh? Es una fusión. ¡Dios! ¿Me está dando? No, no me ha dado. Ahí sí me... ¡Oh, mira! Este es el ataque final de espaldas. Este es el ataque final de Akuma. Es una barbaridad este ataque. Estamos perdidos ya, hemos perdido. Esquivando ataques con Shoryuken. ¿Lo imagináis que ganáramos? Imposible, mira, 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 mira. ¡Buah! Es una pasada Cyber Akuma este. No lo recuerdo, nunca llegué a este, tío. ¡Dios! El Kamea de Goku, tío. ¡Doble técnica! ¡Pero tío! Vienes tú, ¿eh? Que estaba tirando en el suelo, 2 horas aguantando. Ha usado el Kamehameha gigante, ha usado eso, ha usado lo otro, ha usado lo otro. ¡Por favor! Puta sonda de los cojones, tío. Nada, nada. Ey, lo estoy dando con máxima potencia, ¿eh? La técnica de las tres categorías, todo con máxima potencia.
Mira, pero nomás, ahora te enfrentas a uno. Sí, uno está fusionado. Un personaje cheto. Tiene que tener la misma vida. ¡Vamos! ¡Dios! Esto ya es por rabia, ¿eh? Pero, Dios, ¿Pero cuántas técnicas tiene este tío? Por favor, Ken. Ken, por favor. Ken, por favor, le queda un toque. ¡Sí! ¡Dos horas después! ¡Oh, qué hit did go! Ha sido Lowenberg que la ha reventado entero. ¡Venga ya! Le pega totalmente a Ken hacer eso que ha hecho. ¿Qué hace? Nunca me llega a pasar este juego. Siempre se acabaron las monedas antes. No me interesa, Ryu. ¿Un sueño bizarro? ¿Qué es? ¿Touskar apoye? Bueno, amigos, un placer haberos traído este vídeo. Que ahora mismo no te puedo decir lo que va a durar, porque yo os digo que han sido horas y horas y horas hasta que no lo consigo pasar. Me habría arruinado si hubiera metido tantas monedas. Y nada más, a ver si me queda chiquitajo el bonus ese de pasándola, porque por lo menos llegamos a la final, ¿vale? Con lo de las moneditas. Y nada más, amigos, un saludo y nos vemos en el siguiente martes retro. Y adiós. Pero recordad sus favoritos y comentar, sobre todo comentar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.